Se registró un siniestro vial, esto es entre la ruta 22 en el cruce con la 151, en inmediaciones de la ciudad de Río Colorado. De acuerdo a lo que se pudo recoger de medios de esa zona, se trataría en principio de una familia de patagones que colisionó con otro vehículo, otra camioneta que también circulaba por la zona. De acuerdo a la información de estos mismos medios, dan cuenta que el siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok conducida por una mujer de 53 años, quien viajaba con su pareja en dirección a Patagones, según indicaron portales informativos del Valle Medio. Este vehículo fue el que menos sufrió, sin embargo la camioneta Ford Ranger, ocupada por tres hombres, se dirigía desde Bahía Blanca hacia Bariloche, resultó con daños mucho mayor que la otra camioneta. De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, la Amarok circulaba a baja velocidad en virtud de que estaba ingresando a la Dársena para tomar la 251 hacia Patagones y resultó impactada en el sector de la Caja por el otro rodado, al parecer que se desplazaba a mayor velocidad. En cuanto a los heridos, se supo que solo los dos acompañantes de la camioneta Ford fueron derivados al hospital de Río Colorado por lesiones leves, en tanto que la pareja de Patagones solo indicaron que habían tenido unos pocos golpes. Así que repito, esto ocurrió, para que ustedes tengan precisiones, en el cruce de la ruta 22 con la 151, donde vecinos de Patagones tuvieron este inconveniente, este siniestro vial, que lamentablemente nos marca por estos días en reiteradas ocasiones en nuestras rutas, en nuestras calles de la comarca.